Bienvenidos, bienvenidos a este día de Yom Kippur en ve, es un placer siempre estar con ustedes y es un honor saber que el cuerpo del Mesías el reino de Elohim está unificado uh, orándole al Todopoderoso por misericordia, compasión uh, por todos nosotros ¿no? aunque sabemos que gracias al Eterno tenemos a Yeshua como nuestro intermediario como nuestro sumo sacerdote uh, es, el saber que estamos nosotros observando este día tan solemne de poder venir al Eterno como un pueblo con una voz, con un sentimiento, para poder glorificar su nombre, exaltarlo y declarar sus proezas como rey del universo y juez de toda la tierra. Y nosotros pues la función de este día es para que nosotros podamos entender el propósito del día de expiación. Y vamos a cubrir unos principios nada más. Yo tengo otros estudios del día de expiación que van a estar siendo programados también hoy en el día de, 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 uh, de Yom Kippur en Techuba pero me gustaría tomar unos ángulos diferentes para poder dialogar acerca de este día la importancia del día como un día el día más santo del año es el día más santo del año quiero abrir con unas oraciones no son muy muy largas pero son unas que me gustaría compartir con ustedes en este día de hoy Adonai Adonai Ba'uch Va'ed Adonai 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 אדוני הוא האלוהים אראלם מעלך אומרים אדוני אדוננו וכירי סגולה עונים ואומרים אדוני הוא האלוהים אדוני הוא האלוהים גלגלי מעלה אומרים אדוני אדוננו דוגלד סגולה עונים ואומרים אדוני הוא האלוהים אדוני הוא האלוהים אדוני הוא האלוהים המוני המוני מעלה אומרים אדוני אדוננו יזרעאל ושרעתם ותגלותם עונים ואומרים אדוני הוא האלוהים אדוני הוא האלוהים אדוני מלך אדוני מלאך אדוני ימלוך לעולם ועד אדוני מלך אדוני מלאך אדוני ימלוך לעולם ועד וטרם שחקים וירקים נמתחו אדוני מלך ועד לא מאורות זעחו אדוני מלאך והארץ כבגד תבלה ושמיים, כעשן נמלחו, אדוני ימלוך לעולם ועד. ואת לא, לא עשה ארץ וחוצות, אדוני מלך. ובכך הינו יתורים עלי ארצות, אדוני מלך, ואת יכבץ נפוצים מארבעה tefusot adonajim loch leolan vahet me a uh, meyuhad veyye asher veyye hu haya vehot jove ve hu, hu me mit um haye le fanav lo notzagel vea gav lo yhye. y dice escuchao Israel el eterno nuestro Dios el eterno uno es bendito es el nombre de la gloria de su reino para siempre jamás el eterno es Adonai, el eterno es Adonai, el eterno es Adonai, el eterno es Adonai. Los ángeles de las alturas proclaman que el eterno es nuestro Elohim. Los escogidos del pueblo atesorado responden diciendo, repitan conmigo todos, el eterno es el Dios, el eterno es Dios. Los ángeles de las alturas proclaman que el eterno es nuestro Elohim. Los destacados del pueblo atesorado responden diciendo, el eterno es Dios, el eterno es Dios. Las multitudes de las alturas proclaman que el Eterno es nuestro Elohim. Israel, en su tribulación y en su exilio, responde diciendo: El Eterno es Elohim, el Eterno es Elohim. El Eterno es Rey, el Eterno ha reinado, y el Eterno reinará por siempre jamás. El Eterno es Rey, el Eterno ha reinado, el Eterno reinará por siempre jamás. Antes de que los cielos, que la tierra fueran extendidos, eh, de el, eterno, el Eterno era Rey. Todavía no había brillado las luminarias y el Eterno ya había reinado. La tierra se desgastará como una vestidura de los cielos, como el humo se desvanecerá, pero el Eterno reinará por siempre jamás. Aún no había hecho la tierra los espacios y el Eterno era rey. Al, al formar criaturas sobre la tierra, el Eterno ya había reinado. Y a la hora de reunir a los dispersos de los cuatro exilios, de el Eterno reinará por siempre jamás. El eterno es único por su atributo de que soy el que soy. Él era, él es y él será. Él hace morir y hace vivir. Antes de él no había un Elohim y después de él no habrá otro. Ah, cuando, abriendo estas oraciones del día de Yonkipuim, de Yom Han Kippurim, obviamente no son tan alargadas como se debe ser el día de hoy, por eso tenemos servicios. Y yo voy a estar haciendo un servicio en el día de Yom kippur que va a estar pro programado en Teshuva. Y, pero en esta mañana yo quiero hablar acerca de algunos principios del día de expiación que pienso que son sumamente importantes. El día de expiación hay 40 pasos. Cuando el templo de Benjamín Dash se encontraba, habían 40 pasos en la cual el, el, uh, el sacerdote tenía que ejecutar el servicio en ese día. Él lo hacía solo, no había otra persona que estaba con él. Entonces, uh, sabemos nosotros que cuando el sacerdote está caminando en el lugar, en el templo, tratando de hacer eh, una, eh, um, uh, tratando de, 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 ¿cómo te explico? De hacer expiación, de traer los sacrificios, cuando él solo lo hacía, 15 animales que él tenía que hacer el, el, um, hacer el servicio y ya tenía 24 horas que no comía nada. No, ya estaba 24 horas que estaba en, en un ayuno y eso vamos a hablar también ahorita, cerca del ayuno. Y algo que quiero que estemos claros es que el servicio del día de expiación es el día más santo. Pero si leemos el capítulo 16 del libro de Levíticos, nos damos cuenta de algo muy, muy interesante. Cuando nosotros leemos el capítulo 16, mira cómo comienza el día de expiación. Dice el Señor habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón. Después de la muerte de los hijos de Aarón. Y está haciendo una connotación importante acá que tenemos que entender. El día de expiación uh, fue establecido como el momento y el día en la cual tenemos intimidad con el Eterno, pero hay un procedimiento y un protocolo que no podemos romper. Ni los mismos hijos de Aarón pudieron romper ese protocolo. Ellos entraron al lugar santísimo sin una invitación fuera del día, cuando el Eterno dijo que podía presentarse el día de, el día de expiación, el sumo sacerdote, y murieron. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que el día de Yom Hakipugim es un día completamente santo, separado, y por invitación solamente nosotros, el sumo sacerdote, puede entrar a tener este, la intimidad con el Eterno. Si no entendemos el servicio del templo, no vamos a entender la importancia del día de expiación, hermanos. Si no entendemos el servicio del templo, no vamos a entender uh, uh, por qué y la función de Yeshua en el libro de Hebreos. Y cómo puede ser él el lugar, el, el sumo sacerdote para nosotros. Lo voy a llevar allá rapidito a la importancia, cómo es que Yeshua nos representa a todos. Si vamos al libro de números, capítulo... El libro de Números, capítulo 18, el, el, el libro de Números capítulo 18, versículo 1 al 4. Notemos algo muy interesante. Dice entonces el Señor dijo a Aarón, tú y tus hijos, y, y tu casa paterna contigo, llevaréis la culpa en relación con el santuario. Y tú y tus hijos contigo llevaréis la culpa en relación con vuestro sacerdocio. Por eso es, hermanos, que el sumo sacerdote en el día de expiación tenía que hacer expiación por su familia y después por el pueblo. Cuando leemos eso, entendemos que es porque el Eterno le había dado a ellos la responsabilidad de intermediar no solamente por su familia, pero por toda la nación. Y esta es la razón en la cual... Nadie en el pueblo llegaba, llevaba un sacrificio en el día de expiación. Porque el sumo sacerdote en realidad estaba representando, representando a todo Israel y él estaba, hablando a, a, él estaba hablando por todo Israel. Él es el mediador de toda la comunidad. Entonces la metáfora en el libro de Hebreos es que a través de Yeshua es como si todos nosotros estuviéramos ahí con él. En el día de expiación, en el lugar santísimo. Pero no quiere decir que individualmente podemos entrar al lugar santísimo, sino que es basado en estos versículos, en el libro de Números, entendemos hoy que la razón que Yeshua entra por nosotros y como Él entra y como Él es responsable por nosotros, es como si nosotros a través de Él tuviéramos acceso. Pero es algo, es una metáfora. Okay, porque en el libro de Números nos enseña a nosotros de que el sumo sacerdote es el que lleva la iniquidad por, el, por su familia y por todo el santuario. ¿Y qué es lo que profana el santuario? Lo que profana el santuario es el, el pecado de Israel. El pecado de Israel profana el santuario. Quiere decir que el sumo sacerdote es el, es el que representa a toda la nación. Cuando él entra es como si usted y yo entráramos con él. Simbólicamente, ¿no? Porque literalmente usted y yo no pudiéramos entrar. ¿Ok? Continuamos leyendo. Entonces dice: Versículo 2: más, más también a tus hermanos, la tribu Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen para que se junten contigo y te sirvan, mientras que tú y tus hijos contigo están de, estáis delante de la tienda del testimonio y atenderán a lo que tú ordenes y a las, oblig, las oblig, obligaciones de toda la tienda pero no se acercarán a los utensilios del santuario y del altar para que no mueran tanto ellos como vosotros entonces la, la función de los sacerdotes en este eh, los levitas era de facilitar el servicio a los sacerdotes pero los, pero los levitas no podían tocar ni el altar ni los utensilios ni las cosas santas dentro de la sagá de lo que es el atrio de los sacerdotes ok hermano mire ya yo tengo el programa de tengo el programa de realidad virtual. Ya lo tengo en mis manos. Va a llegar un momento que nosotros vamos a poder hacer este estudio. Cada 40 de los pasos, los 40 pasos que hacía el sumo sacerdote en el, libro de expiación, en el libro de Levítico para el día de expiación, nosotros lo vamos a ver en realidad virtual. Vamos a poder nosotros guiarte. Por cada paso donde se encontraba, dónde estaba, cómo lo hacía, para que podamos ver visualmente la estructura del templo y dónde se hacían estas cosas. Es importante entenderlo, hermano. Así que mantengan oración de que el Eterno siga proveyendo estos recursos para poder tener esta, estas facilidades y enseñarles a ustedes. Entonces, cuando continuamos con el estudio, vamos a leer entonces el Levíticos capítulo 23. Lean conmigo. Cuando leen conmigo acá, versículo 3, Aarón po podrá entrar en el lugar santo con esto, con un novillo para ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto. Que Aarón, quiero que se pongan a pensar lo que dice Aarón, solamente Aarón, ¿ok? Voy a leer el versículo 2 porque estoy viendo algo aquí interesante, ¿ok? Comienzo con la lectura porque quiero, cuando leo estas cosas siempre me vienen a la mente, otras cosas del templo que he entendido. Así que tengan paciencia conmigo. Dice, dijo el Señor a Moisés, di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el lugar santo detrás del velo, delante del propiciatorio, que está sobre el altar, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Aarón pod podrá entrar en el lugar santo con esto, con un novillo para ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto. Se vestirá con la túnica sagrada de lino y los calzoncillos de lino estarán sobre sus carnes y se ciñará uh, con el cinturón de lino y se cubrirá con la tiara de lino. Estas son las vestiduras sagradas. Lavará pues su cuerpo con agua y se vestirá de ellas. La pregunta es, ¿por qué usaba lino? Nosotros, como están viendo, tenemos la costumbre de vestir de blanco um, en el día de expiación y no usamos los zapatos o nada que tenga este cuero uh, de zapato. Porque representa autoridad y en el templo no se utilizaban zapatos. ¿okay? En ninguna parte del templo. Están todos descalzos. Pero encuentro interesante de las vestiduras blancas. Y esto, te, esto lleva nosotros al jardín. Cuando hablamos acerca de la, de la que le puso, um, que vistió a, a Adán, cuando viste a Adán, hay una palabrita en hebreo que cuando nosotros la estudiamos se conecta con la palabra luz, o. Oh, okay? Entonces sabemos, y los rabinos mismos saben, que ellos piensan que Adán es respl resplandecía con luz. Ahora, ¿cómo nosotros podemos decir que esto es verdad? ¿Cómo podemos validarlo bíblicamente? Sabemos que Moisés cuando subió a la montaña y se encontró con el Eterno en el lugar más santo, que cuando fue levantado para poder estar con él en la montaña, cuando regresó su cara estaba resplandeciente. Yeshua en la transfiguración estaba resplandeciente. Entonces, ¿por qué vestían de blanco? Porque en el día de expiación, hermanos, es el día cuando el Eterno quiere restaurar. Y tiene un representante de Adán, de la humanidad, para que pueda, eh, uh, pueda este, tener conexión con el Eterno. Para que pueda tener una unión entre el cielo y la tierra. Por eso es que el templo es tan importante. El templo siendo destruido, como ocurrió en el año 70, la era común, ahora, ¿cómo va a tener la conexión del Eterno con el Padre? Aunque Él es el, el creador del universo. Pero él siempre ha querido tener una conexión directa con la humanidad. Y la mejor forma, después del pecado de Adán y después de Israel en el monte Sinaí, es de establecer a un hombre perfecto que pudiera ser el mediador, porque el Eterno siempre, siempre ha querido morar con nosotros. Entonces, la historia bíblica es como nosotros uh, uh, hemos sido restaurados para que su espíritu pueda morar con nosotros, dentro de nosotros. Pero nosotros como, como cuerpo del Mesías o, o del cuerpo del reino tenemos que vivir en la santidad que Él estableció en la Torah. Entonces, cuando nosotros pecamos, como no hay un templo ter, terrenal, estamos profanando el templo celestial, aunque crean o no lo crean, porque estamos en convenio con Él y como el templo terrenal es la, eh, una figura del, del celestial, pues entonces nosotros, pues esa conexión entre el Eterno y con nosotros, nosotros, pues nuestros pecados profanan la relación y, y distancian lo santo con lo profano. Nuestro Mesías ¿eh? ahí es ahí donde entra, donde Él puede subir al lugar santísimo en el cielo, en el tabernáculo celestial, y allá Él intercede por nosotros, y como dice el libro de Hebreos, una vez y para siempre. ¿Okay? Entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros hoy nos reunimos en el día de expiación si ya lo hizo una vez y para siempre? Porque nosotros, como un pueblo unido en la dispersión, clamamos al Eterno por misericordia en el día de expiación, donde el rey se sienta en su trono, a escuchar y a, y a dialogar con su reino, para poder nosotros mantener esa, esa intimidad con él todo el tiempo. ¿Okay? Si yo hago algo en contra de usted, o es como si lo hiciera en contra del Eterno. Entonces el día de expiación es el momento más santo que nunca ha cambiado. Bíblicamente se va a mantener santo. Entonces, este es el día cuando nosotros nos reunimos para reunirnos con Él, para reconocer su soberanía, para reconocerlo como el creador y el juez de toda la tierra y todo el universo. Somos nosotros sus testigos que le, que le dejamos saber a la humanidad que Él es nuestro rey. Y que Él es bueno, Él es santo y Él es fiel. Entonces, vamos a seguir leyendo. El versículo 5. Uh, Tomará de la congregación de los hijos de Israel dos machos cabríos para ofrenda por el pecado y un cordero para holocausto. El holocausto es la, el, el hola. Es una ofrenda de agradecimiento y de pecado es la palabra purificación. Tienen que purificarse. Es para purificar al reino. Los dos machos cabríos es para purificar al Todopoderoso. Perdón. Para purificar al reino, a Israel. Y para que ellos puedan entrar eh, y mantener la comunión restaurada con el Creador en este día. ¿Ok? Y ahorita vamos a conectar justicia y bondad con esto. El versículo 6. Entonces Aarón ofrecerá el novillo como una ofrenda de por el pecado. Que es por sí mismo y para hacer expiación por sí mismo y por su casa. La palabra pecado es purificación aquí, jataat, purificación. Para poder entrar en comunión en la presencia del Eterno, tiene que pasar por un ritual de transición. Ese ritual de transición se llama purificación, jataat, que muchas veces se ha traducido como pecado. Ok, eso es algo que, que tristemente la traducción no nos ayuda. Si una persona dice pecado, y todo el mundo piensa que está algo equivocado. Pero la palabra Hata'at, si tú tocas algo impuro, como una mujer en su estado de impureza, o un muerto o lo que sea, pues ya queda ritualmente impuro. Para poder Aarón uh, uh, entrar al lugar santísimo, él tenía que estar purificado. Por si acaso tocaba algo impuro, porque él va de lo, de lo común a lo más santo. Recuérdate que en el libro uh, en Israel hay niveles de santidad. Y, y Aarón va a entrar al lugar más santo de toda la tierra. ¿Okay? Y por eso tiene que estar en un estatus perfección, de purificación delante del Eterno. No solamente ritual, pero también moral. Si era moralmente impuro, el Eterno no le interesa la pureza ritual. Por eso es que los profetas dicen, tus sacrificios y tus sábados y tus fiestas son abominables delante de mí. ¿Por qué? ¿Por qué él dice eso cuando en Levítico 23 dice que las fiestas de Adonai son santas y son sus fiestas? Porque el pueblo viene con un corazón inmoral y pretenden que, que la que los rituales uh, de, los, de los que la pureza ritual sea aceptable sin un corazón acercano al Eterno, sino que el corazón no está circuncidado. Por eso es que Isaías, vamos a leer el libro de Isaías ahora. De acuerdo al Eterno, que es la circuncisión del corazón, vamos a leer, porque ahora quiero hacer un contraste bien interesante en referencia a lo, a, a lo que es el ayuno, lo que es un ayuno verdadero del Eterno, versus un ayuno solamente por hacerlo como un ritual, ok. Sabemos que el libro de Levítico nos habla acerca del día de expiación y dice que el ayuno es un mandato, tenemos que afligir nuestros cuerpos. Ahora, mira qué interesante, ahora todo el mundo dice que no hay que ayunar. Cuando el libro de Hechos habla acerca del ayuno, cuando Pablo salió de, para, para Asia Menor después del ayuno. ¿okay? El ayuno es la expresión del día de expiación, eso es la expresión idiomática. En Israel hoy día... Cuando tú dices el ayuno, todo el mundo sabe que es el día de expiación. Yo encuentro de falta de respeto y triste que nosotros que llegamos ayer a las raíces hebreas o al, o al mesianismo o a la Torá, ahora queremos re reinterpretar la Biblia. Yo creo que es una vergüenza que nosotros que no sabemos ni el hebreo, Ahora le queremos dejar saber al pueblo de Israel que lleva siendo estos 3.700 años que el ayuno que ellos siguen no es verdadero y que no está en la Biblia. Y lo peor del caso que ocurre los argumentos, y los debaten, los debates ocurren hasta el mismo día de Yom Kippur, cuando nosotros debemos afligir nuestros cuerpos con el ayuno y afligir nuestras almas pidiendo misericordia al Eterno de que no, que, 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 tenga un, que tenga amor y que continúe su misericordia y su paciencia con nosotros, porque de verdad no merecemos vivir por nuestras actitudes, no merecemos la misericordia a nuestro rey, por nuestras acciones. Entonces, ¿por qué el ayuno es tan importante? Sabemos que el versículo nos habla, vamos a hacer algo, voy a seguir leyendo el capítulo en Levítico y voy a entrar en Isaías, Deme un segundo, porque quiero, quiero hacer algo acá, ¿ok? Voy a leer el procedimiento y después voy a hablar acerca del de ayuno. Dice, y tomará los dos machos cabríos y los presentará delante del Señor a la entrada de la tienda de la reunión. Y echará suertes a Arón sobre los dos machos cabríos. Una suerte por el Señor y otra suerte por el macho cabrío. Este es uno de los, de los misterios y uno de los milagros que ocurrió en Israel después de que Yeshua muere y resucita. Por 40 años corrido, la suerte para el macho cabrío para el macho cabrío del Señor nunca salió a la mano derecha, sino a la mano izquierda. Y ya ellos sabían que había un problema allí. Okay? Dice: Aarón ofrecerá el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para el Señor, haciéndolo ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la muerte perdón, la suerte para el macho cabrío expiatorio, será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación sobre él, para enviarlo como macho cabrío expiatorio al desierto. Entonces Aarón ofrecerá el novillo de la ofrenda de por el pecado, que es por sí mismo, y hará expiación por sí mismo y por su casa, y degollará el novillo de la ofrenda de por el pecado hecha por sí mismo. Voy a leer aquí el versículo 10 de nuevo. Dice, pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para, para el macho cabrío expiatorio será presentado vivo delante del Eterno para hacer expiación sobre él, para enviarlo como macho cabrío al desierto. Ok, aquí entra lo que se llama la psicología del de sacrificio. Recuerden que en el antiguo Medio Oriente la gente pensaba que los dioses eran caprichosos, que nunca uno podía encontrar el favor de los dioses, vivían con miedo. Por eso ellos siempre estaban pendientes de los demonios, si los demonios los iban a matar, si los demonios los iban a maldecir. Por esa es la razón. Entonces, aquí vemos nosotros que el Eterno hace algo muy peculiar, muy interesante, muy bueno. Habían dos machos cabríos. La sangre de uno va a ser presentada en el lugar santísimo la sangre del otro, perdón, la, la vida del otro va a ser de, a, a desatado y dejado de ir al desierto vivo, ese macho cabrío en el día de expiación es el que lleva el pecado del mundo, se ha llevado de Israel y de la humanidad, ¿ok? Ese es el de expiación. la sangre, por eso tienen que, tienen que ser dos igualitos, porque uno tiene que dejar vivo llevando el pecado hacia el desierto, y te voy a explicar lo que significa eso en el momento, pero el reconocimiento de una restauración de un convenio tiene que ser, tiene que ser hecho por sangre, porque en Éxodo capítulo 34, cuando Moisés bajó de la montaña y cuando él, voy a leer allá, Éxodo, regresamos a Isaías, pero demos un segundo ahora mismo, es que mi mente está corriendo cuando empieza a enseñar estas cosas, hay conceptos importantes que tengo que mencionar. En Éxodo, capítulo 34, cuando Moisés hace fiación. Perdón, el 24. Es. Espero que lo encuentre porque hoy necesito esto. Cuando necesito las cosas no la encuentro cuando él, toma el, um, cuando él toma la sangre si no lo va a buscar ustedes por si no tengo que continuar cuando él toma la sangre toma mitad de la sangre y él ah ok pacto renovado capítulo 34 versículo 1 al 10 voy a leer acá dice Adonai dijo a Moisés, alízate dos tablas, dos tablas de piedra con como las primeras y escribe, escribiré, 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 perdón, sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y presentarme sobre sobre la cumbre del monte. Que voy a seguir leyendo acá, un segundo. Estoy buscando algo específico y ahora no lo encuentro, Dios mío. Cuando él ratifica el convenio y roció la sangre sobre el pueblo. Y roció la sangre. Eso es de autonomio, creo. Disculpen, hermano. Estoy un poquito desconectado hoy porque. Estoy pensando en mi mamá mientras estoy hablando con ustedes. Y. Pero ustedes conocen la historia cuando eh, eh, este Moisés. Bajó de la montaña, hizo unos sacrificios, agarró mitad de la sangre, la roció en el pueblo y la otra mitad en el altar. Ahora entendemos por qué es que hay dos machos cabríos. Porque sin sangre no hay renovación de convenio. ¿okay? Sin sangre no se ratifica el convenio. La sangre del macho cabrío para Adonai, esa sangre ahora restaura el convenio y perdona a Israel. En el mismo capítulo 34, del uh, 34, libro de Éxodo dice, de los trece atributos de Elohim, que okay, Adonai, Adonai, o Paim, okay, está hablando de su misericordia, uh, tardo en ira y todas esas cosas. Okay. Entonces, uh, cuando vemos nosotros acá, demos un segundo. Cuando estamos nosotros aquí, que entonces vemos la sangre que es rociada por el sumo sacerdote en el lugar santísimo, en el día de expiación. Y después vemos el otro macho cabrío dejado al desierto. Se supone que sea igualito uno al otro. Pero ¿por qué se dejaba uno al desierto y por qué la sangre de otro se rociaba en el lugar santísimo? Algo que estoy aprendiendo que creo que es muy importante que nosotros entender es la psicología de los sacrificios. Si en el mundo antiguo los, la gente pensaba que los dioses eran caprichosos, cómo usted va a saber que ese Dios está complacido con usted? Fácil. Psicológicamente, él establece unos perímetros para que el pueblo entienda que él está complacido. En este caso, en la expiación tiene que ver con el macho cabrío que se va al desierto. Si el sacerdote está presentable, lo hace bien y es justo y es moralmente puro. Cuando él saca, a, 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 salpica o rocía, la, rocía la, la sangre en el lugar santísimo, eso ratifica el convenio y la relación de intimidad entre Israel con el pueblo de Israel. Pero fuera nadie sabe qué está ocurriendo. Porque dentro del lugar santísimo está entre el sumo sacerdote y el eterno dialogando. O en este caso pues está la intimidad entre el sumo sacerdote que representa la humanidad. Pero el pueblo necesita saber que ellos van a estar bien, se están arrepintiendo, están haciendo lo correcto. Y ahí es donde entra la psicología en todo esto. El Eterno viene y permite que el, el macho cabrío sea despedido al desierto. Imagínese si usted está en Israel y tú no sabes si si tu Dios te perdona. Tú estás orando con fuerza. Tú quieres que el Eterno escuche tu clamor. El sacerdote está haciendo su trabajo. De repente tú quieres saber para tu propia, tu, tu propia conciencia de que tú estás bien con Él. El Eterno es tan bueno, tan misericordioso, que Él establece una forma para que tú y yo estemos con paz. Cuando tú ves ese macho cabrío, cuando el sumo sacerdote impone las manos sobre Él y pide el perdón de, a, a, al Todopoderoso. De repente ahora ese macho cabrío lleva el pecado de todo Israel hacia el desierto. Cuando usted lo ve caminando hacia el desierto, usted dice, el Eterno me está perdonando porque la sangre del otro macho cabrío está siendo introducida dentro del lugar santísimo. Yo le propongo a ustedes que el Eterno está desarrollando un sistema también de psicología para que el pueblo entienda que ellos han sido perdonados. Pero con una condición. Y esa es la condición la que vamos a leer ahora en el Isaías 58. Voy a buscar aquí en la Biblia para poderlo leer juntos, ¿ok? Porque es sumamente importante. El hecho de que nosotros guardemos el día de expiación no quiere decir que nos da a nosotros el derecho de decir, guardo el día de expiación, pero abuso de la gente. En Isaías capítulo 38, te voy a explicar también por qué, por qué eh, el ayuno fue establecido. Me ha tomado tiempo poder entender estas cosas, pero gracias al Padre finalmente yo creo que la estoy entendiendo. ¿Por qué tenemos que ayunar nosotros? Y antes de leer este versículo te voy a citar otro. Isaías, perdón, Génesis capítulo 18. Yo quiero conectar el servicio de Yom Kippur con la función de Israel, pero también cómo presentarnos delante del Eterno después que hagamos nuestra función. El ayuno está conectado con estos versículos. Te explico. En Génesis capítulo 18, <coughs> versículo 18 y 19, dice esta forma. Dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él, benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Adonai, haciendo justicia y juicio, para que haga venir sobre Abraham lo que ha, lo que ha hablado acerca de él. Justicia y bondad. El, el propósito de los hijos de Israel, la promesa y la identidad que se le dio a Abraham, es con el propósito de que sus hijos y su descendencia para siempre puedan ser de bendición a las naciones. Y que ellos, el pueblo de Israel, Ejecutan justicia y bondad. Ok. ¿Cómo se, ¿Cómo se ejecuta justicia y bondad? En Éxodo, capítulo 22, versículo 21 y 22 y 23, dice esta forma. Dice, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si llegas a afligirles... Y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y vuestros huérfanos y huérfanos vuestros hijos. Quiere decir, hermanos, que el eterno quiere que nosotros actuemos de acuerdo a la justicia de Dios. Ese es el llamado del pueblo de Israel. Y cuando nosotros pecamos, no actuando de acuerdo a la obediencia y a la justicia y el carácter de Dios, ahora tenemos que restaurar esta relación. De convenio que nosotros hemos entrado y el creador del universo en su misericordia ha establecido un día en la cual escoge a un hombre perfecto para que ese hombre pueda tener a, a una intercesión a favor de nosotros para que ese hombre pueda tener acceso a la, a, al lugar más alto de santidad al jardín en la tierra con el eterno por eso vestía de blanco porque se suponía que representara a Adán en su perfección. Pero cuando nosotros nosotros este, afligimos nuestros cuerpos, ¿por qué tenemos que afligir nuestros cuerpos? ¿Por qué es importante el ayuno? Para que podamos entender la misericordia del eterno y para que podamos ser misericordiosos con otros que no tienen los beneficios, no tienen el acceso, no tienen la gracia, no tienen la benevolencia, no tienen la provisión del rey de Israel como usted y yo la tenemos. Vamos a leer Isaías para poder entender esto. Dice que a uh, uh, Isaías 58 tiene 53. ok, vamos a buscar acá, vamos a buscar acá. Dice, clama a vos en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta. Declara a mí, a mi pueblo su transgresión y a la casa Jacob sus pecados. Con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos. Como nación que hubiera hecho justicia y no, y, no, y no hubiera abandonado la ley de su Dios. Me piden juicios justos, se deleitan en la cercanía de Dios. Dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? Es interesante que Isaías 58 tiene que ver con el, el, el día de Yom Kippur y dice ayuno claramente aquí, pero ahora entra en la raíz de Hebrea dice que no, que no es ayuno. Que no se debe ayunar. Te digo algo. Yo, yo no entiendo por qué. Honestamente, yo no entiendo por qué el Creador del Universo tiene tanto amor y paciencia por nosotros. Yo no lo entiendo. Yo te digo algo. No puedo comprender cómo es el amor de Dios y la paciencia con gente que somos ignorantes a la Torá, llegamos en, este profanados, llegamos completamente en idolatría, llegamos con rebeliones, llegamos con desobediencia, llegamos impuros, no ser merecedor, merecedores de nada, llegamos a la Torá, él nos da el árbol de vida para, para que podamos comer, él nos enseña, nos instruye en sus fiestas y después las cambiamos. Nos enamoramos del conocimiento y nos olvidamos del amor de Elohim. ¿Qué es hacer justicia y bondad? Hemos pecado contra él, ten misericordia de nosotros, Señor. Entonces, el versículo 2, el 3, dicen, ¿cómo es, cómo, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces acaso? He aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestra conveniencia y oprimís a todos vuestros trabajadores, opresión. La clave, tú quieres ser una persona apta para presentarte delante del Eterno. Es posible que no conozcas bien el hebreo, es posible que no conozcas bien la Torá. es posible que no seas perfecto en todo. Pero si ayudas al pobre el necesitado y te presentas delante del Eterno por misericordia, yo conozco la integridad de mi Rey y Él va a extender misericordia a ti porque nosotros hemos extendido misericordia a nuestro poema. ¿Okay? He aquí, ayunáis para contiendas y riñas. Yo hoy mismo, esta mañana. Entré rapidito a Facebook. Esta mañana, y en esta mañana, en el día de expiación, había una persona diciendo que ahora el día de expiación no es de bajo, bajando al sol, a bajando al sol, sino de a, a, la, la, sino a, a la salida del sol, a la puesta del sol. Continuamente seguimos transgrediendo en contra del Eterno. Ahora no solamente no es un ayuno, ahora es el sábado, no es un sábado. Ahora el día de expiación solamente se celebra de día a la puesta del sol. Obviamente en el tiempo del templo se hacía el servicio en la mañana y se terminaba en la tarde, en durante el día, porque no se sacrificaban animales en la noche. Pero el sábado comienza en la noche y termina a la puesta del sol. A veces yo me pregunto por qué el eterno nos ama tanto, por qué tiene tanta misericordia. Cuando en realidad ninguno de nosotros merecemos ningún, ningún tipo de misericordia. Porque somos injertados al plan de Dios, hermanos. Somos injertados a la misericordia del Creador y a su reino. Para que ahora vengamos a cambiarlo todo. Cuando en realidad nosotros hemos sido llamados con un propósito, con una función, con un trabajo. Pero si entendiéramos el templo, entendiéramos estas cosas. Si estudiáramos el templo, entendiéramos los espacios sagrados. Si estudiáramos el templo, entendiéramos que ahí es donde se sienta el trono de rey, Todopoderoso en su trono. Dice el versículo 4 del libro de Isaías 58. Aquí, ayunáis para contiendas y viñas. Y para herir con un puño malvado. Y no ayunáis como hoy, para que se oiga en lo alto vuestra voz. ¿Es, es el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre. Es acaso para que incline su cabeza como un junco. Y para que se acueste en silicio y ceniza. Llamaréis a esto ayuno, un día acepto al Señor. Él no está diciendo que no se deben hacer esas cosas. Él está diciendo, si tú lo haces y no tienes misericordia con tu prójimo, para mí no significa nada. Versículo 6. ¿No es este el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyunturas del yugo, dejar ir libre a los oprimidos y romper todo yugo? ¿No es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar? para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escojas, perdón, y no te escondas de tu semejante. Entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará como rapidez. Delante de ti irá tu justicia, ¿ve? La justicia. Salmo 13. Righteousness will go before, he, before you, and it will make his steps a pathway. Justicia irá delante de ti, y, y te hará un paso de, um, and it will make, ah, uh, y hará tus pasos como un camino. Isaiah 62:1. For the sake of Zion, I will not be silent. For the sake of Jerusalem, I will not maintain quiet attitude until her righteousness goes out like bright light. ¿eh? Ahora, si entendemos el contexto de Isaías 58. Y leemos Isaías 61, 62, versículo 1. Vamos a entender el contexto. Por Sion, por, um, por yo no estaré silencio, en silencio. Y por Jerusalén, yo no mantendré este, mi actitud en, en, en este, uh, uh, callado. Hasta que su justicia salga como luz, una luz brillante. Y su salvación uh, uh, sea como, como una torcha. Eso tiene que ver con el día de jubileo. Tiene que ver con, con restauración de propiedades. Tiene que ver con actos de justicia. Y todo eso ocurre en el, en el día de expiación, en el año de jubileo. Y aquí dice, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces, mira lo que dice. Cuando ayudas al pobre necesitado, entonces tú te presentas ahora en, 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 en el ayuno. Una pregunta. ¿Cuántos de ustedes... Se les hace difícil hacer el ayuno. Les da hambre, dolor de cabeza, no se sienten cómodos, se deshidratan. ¿Cómo se siente usted en un ayuno un día? Así se sienten las personas pobres en la carretera todos los días. Mi rey, él quiere conectarse con usted, pero él quiere conectarse con usted de una manera diferente. Él no quiere que nosotros ejecutemos todos los, los, uh, los, los rituales de pureza y todos los requisitos para ser un buen siervo si el corazón está lejos de nuestro prójimo. La Torah específicamente habla de que nosotros amemos a Elohim con todo nuestro corazón, con todas nuestras almas y nuestras fuerzas y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Por qué el ayuno tan importante en el día de expiación? Porque mi rey. Quiere que usted entienda por un día lo que una persona sin un Dios, sin misericordia, sin provisión, sin justicia siente todos los días. Para que nosotros podamos tener misericordia de nuestro prójimo, para que podamos extender el, la Torá, el árbol de justicia y decirle come del fruto de mi rey. ¿Cómo es posible que nosotros busquemos misericordia del rey de Israel cuando a nosotros no nos interesa a nadie? ¿Cuánta gente en Venezuela tiene hambre? ¿Cuántas personas en Estados Unidos tienen hambre? ¿Cuántas personas en la comunidad tienen hambre? ¿Tienen necesidades? ¿Cuántas viudas en las comunidades locales tienen necesidades y la gente no le interesa? ¿Cuántos ministerios están tratando de hacer el ministerio y, tienen que, y, y no pueden hacerlo porque no hay recursos? Todo esto tiene que ver. Pero queremos misericordia con el Eterno le faneja la gema Perdóname, Señor, he pecado contra ti. Y de repente el Eterno dice: Sí, yo entiendo que has pecado contra mí, yo te perdono, pero ¿por qué tú no has tenido misericordia con tu prójimo? ¿Cómo te sientes tú hoy en el día del de, 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 de uh, de ayuno? Piensa cómo se siente una viuda que no tiene que comer, un pobre que no tiene cómo comer, un necesitado que no tiene cómo comer. ¿Para qué tenemos nosotros el árbol de la vida, hermanos? La Torá. Para que nosotros podamos brindar la justicia de Elohim a las naciones. Para que el mundo pueda ver la belleza de nuestro rey. Para que el mundo pueda re, re, uh, recurrir al rey de Israel como el único y el único y verdadero patrón del universo. La función de Israel es que el mundo vea a través de Israel la luz de la humanidad. ¿Quién es el verdadero proveedor, el verdadero rey, el verdadero juez, el verdadero? Uh, 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 Redentor y nosotros tenemos acceso a Él a través de Yeshua, pero en vez de nosotros poder hacer el trabajo de justicia y bondad, agarramos las, las redes sociales y comenzamos a discutir, a dialogar, a, a hacer exactamente lo que dice aquí. Ahora el ayuno no es ayuno, ahora el sábado no es sábado. Ahora Yom Kippur es un mes anterior. no Porque hemos perdido la visión del llamado que Dios nos ha traído a nosotros a hacer. De que nosotros, las naciones, sean benditas. ¿Cómo es posible que la, las naciones puedan ser benditas en nosotros si solamente queremos acaparar nosotros todos los recursos y no queremos compartir con la humanidad los recursos que el Eterno nos da a nosotros? ¿Por qué tanto miedo de perder, de pensar que estamos perdiendo si damos algo, cuando en realidad el Eterno nos da todo? Israel, agarra este día para recapacitar y entender que nosotros solamente somos un pueblo con una función de llevar el mensaje de la imagen de Dios a la tierra. Por eso vestimos de blanco hoy como una forma de decir, hoy somos tu imagen en la tierra, queremos ser Israel restaurado, queremos ser Adán restaurado. Pero ¿qué sirve vestirte de blanco, decir las palabras, tener todas las oraciones, hacer hasta el ayuno, pero no ayudamos a nadie? Mira lo que dice Isaías 58. Versículo 9, 9. Entonces invocarás y el Señor responderá. Clamarás y él dirá, heme aquí. Si quitas de medio ti el yugo, el, el amenazar con el dedo y hablar iniquidad. Si te ofreces al hambriento y sacias al deseo del afligido. Entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Y el Señor te guiará continuamente saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos serás como un huerto mira qué interesante regresamos al jardín hermanos si hacemos y si ayudamos al prójimo él nos lleva al jardín seremos fructíferos para que el mundo pueda ver que él es nuestro creador y como manantial cuyas aguas nunca faltan por eso Yeshua es el pan de agua el pan de vida y el agua el agua de vida, porque él trajo el mensaje de justicia y bondad. Y los tuyos reedificarán, reedificarán las ruinas antiguas, levantarás los simientes de generaciones pasadas, y te llamarán reparador de, la, de brechas, restaurador de calles donde habitar. Pero ¿cómo nosotros podemos restaurar las brechas haciendo justicia y bondad? Dice, si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca de mi santo día y llamas el día de reposo a delicia, el día del Señor honorable, y lo honras no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando en tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor. Y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con heredad de tu padre Jacob. Porque, porque la boca de Adonai ha hablado. Entonces, ¿para qué era el ayuno? El ayuno era para que el pueblo entendiera lo que es tener una necesidad por un día y quién es el que le provee. Después del perdón, viene el manjar. Hermanos, mire. Podemos estar aquí horas y horas y horas haciendo las oraciones, haciendo estudios para que podamos entender. Pero después de todas esas cosas, tiene que venir de aquí a aquí. La distancia más grande, el puente más grande en el mundo, es cuando es la distancia del corazón a la mente. Conocimiento a la circuncisión del corazón. Mi pregunta para usted en este día de expiación es, ¿para qué usted estudia la Torah? ¿Con qué propósito? ¿Para qué? Te estudia la Torá para tener conocimiento, para oprimir a otra persona con el conocimiento, para juzgar a otra persona con el conocimiento, para dejar de hablar con otra persona porque no está de acuerdo con su conocimiento, para juzgarlo porque no está al mismo nivel de su conocimiento. Nos hemos enamorado tanto de la Torá de que abrazamos la Torá de tal forma que ya no queremos que nadie coma de ella. Solamente si está de acuerdo con tu entendimiento y tu interpretación de la Torah. Eso se llama religión. Nosotros como pueblo tenemos que hacer el llamado al arrepentimiento. Pero tenemos que comenzar con nosotros primero. ¿Cómo nosotros vamos a poder llevar el mensaje de justicia y bondad si nosotros no conocemos lo que es la justicia y la bondad de Dios? Cada uno de ustedes que están escuchando y están viendo este programa han pasado por algo muy peculiar. Cada uno de ustedes... Han tenido hambre de justicia y han tenido hambre y necesidad. Clamaron a Dios en el momento oportuno cuando, estaba, cuando estaban completamente destruidos, o psicológicamente, o físicamente, o, o financieramente, o, o lo que sea, del cuerpo, de salud. Clamaron al Rey. Mi Rey los escuchó. Mi Rey los redimió. Mi Rey los salvó. Mi rey los equipó con su conocimiento, le dio de comer del árbol de la vida, los ha saciado con, con los manjares del sábado, las fiestas, los llama a que tengan uno, un lugar íntimo con él todas las semanas en el Shabbat, en Pascua para la redención, en Pentecostés para darnos el árbol de libertad, en Yom Tegua para que proclamemos, para que dejemos saber a todo el mundo la aclamación del rey. Y después dice, ven, 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 vamos, vamos, a, vamos a razonar. ¿Qué es lo que nos dice nosotros en Isaías capítulo 1? Vamos a buscarlo. Isaías capítulo 1, versículo 18. ¿Qué es lo que dice? Mira cómo habla: el pueblo se revela contra Elohim. Voy a leer el capítulo porque está bien interesante acerca de esto. Y está utilizando el vocabulario de Yom Kippur en, una, en unos versículos acá. Dice. Visión que tuvo Isaías, hijo de amós concerniente a Judá y Jerusalén, en los días de Usías, Jotam, Acás, Ezequías, Reyes de Judá. Oíd, cielo y escuchad tierra, porque el Señor habla. Hijos crié y no y los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno, el pesebre, su amo. Pero Israel no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. ¡Ay, nación pecadora! Pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han hablado, han abandonado al Señor, han despreciado el Santo de Israel, se han apartado de él. ¿Dónde más seréis castigados? ¿Continuaréis en rebelión? Toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido. De la planta del pie a la cabeza no hay en él nada sano sino golpes, verdugones y heridas recientes. No han sido curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está desolada, vuestras ciudades quemadas por el fuego. Vuestro suelo lo devoran los extraños delante de vosotros. Es una desolación como destruida por extraños. La hija de Sión ha quedado con, como cobertizo en una viña, como choza. En un pepinar, como ciudad sitiada. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos como Sodoma y semejante a Gomorra. Oíd la palabra del Señor, gobernante de Sodoma. <coughs> Escuchad las instrucciones de nuestro Elohim, pueblo de Gomorra. ¿Qué, ¿Qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Dice el Señor, ve. Harto estoy de holocausto de carneros y de sebo de ganado a cebado. Y la sangre de novillos, corderos y machos cabríos, no me complace, hermano. Pongan atención. No está diciendo que el servicio del templo no está vigente y que no es, o, o, o que no estuvo vigente y que no era parte de su función, sino de qué sirve el corazón lejos de él para traer un animal solamente porque trajiste un animal. Voy a hacer algo ritual, pero no me interesa el corazón. No él quiere tu corazón, la circuncisión de tu corazón primero. Y cuando tú haces con el corazón, lo que sale de tu boca es agradable delante de él. Dice, cuando venís a presentaros delante de mí, <coughs> ¿quién demanda de, de, uh, esto de vosotros? De que pisotees mis atrios. No traigas más vuestras vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No tolero iniquidad y asamblea, en asamblea solemne. El problema es la iniquidad. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. Cuando extiendáis vuestras manos, esconderé mi rostro, mis ojos de vosotros. Si aunque multiplicáis las oraciones, no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre, es pecado, moral. ¿De qué sirve la ofrenda perfecta si tu vida está moralmente impura? Lavaos, limpiaos, quitan la maldad de entre vuestras obras de sus ojos, de, delante de mis ojos. Cesad de hacer el mal. Mira, mira lo que dice mi rey. Aprender a hacer el bien, buscar la justicia. Reprender al opresor. Defender al huérfano, aboga por la viuda y después dice: Venir ahora. Razonemos, dice el Señor: Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si, que, si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra, pero si rehusás y, re y te rebelas, por la espada seréis devorados. Ciertamente la boca del Señor ha hablado. ¿Cómo se ha convertido una ramera en la ciudad fiel? Lo que estaba llena de justicia. Moraba ella en la rectitud. Mas ahora asesinos. Tu plata se ha vuelto escoria. Tu vino está mezclado con agua. Tus gobernantes son rebeldes. Tus compañeros de la, y compañeros de ladrones. Cada uno. Ama al soborno y corre detrás de las dádivas. No defienden al huérfano, ni llegan a ellos la causa de la viuda. Por tanto, declara el Señor Dios de los ejércitos, el poderoso de Israel. Ah, me libraré de mis adversarios y me vengaré de mis enemigos. También volveré mi mano contra ti. Te limpiaré de tu escoria con, uh, con una uh, legia como con legia, y quitaré toda tu impureza. Entonces restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como al comienzo, después de lo cual será llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Zion será redimida con juicio y sus y su arrepentidos con justicias, pero los transgresores y los pecadores serán aplastados a una, y a los que abandonan al Señor perecerán. Ciertamente os avergonzaréis de las encinas, que habéis deseado, y os abochornaréis de los jardines que habéis escogido, porque seréis como encina cuya hoja está marchita, y como jardín que no hay agua. El fuerte se convertirá en estopa, y su, tra y su trabajo en chispa. Arderán como... Árbol a ambos en un, a una, y no habrá quien los apague. Hermanos, por favor, familia, Israel, Mira lo que dice el rey. Ahora entendemos el ayuno. Ahora entendemos por qué Él quiere que ayunemos delante de Él. Ahora entendemos por qué Él quiere que oremos delante de Él. Porque somos un pueblo con una función de ser la luz a las naciones. Pero nosotros hoy día estamos siendo solamente luz a nuestra congregación y ya. No nos interesan las ciudades. La gente no habla cuando hay intolerancia. La gente no dice nada cuando hay opresión. La gente no dice nada cuando hay este, este, humillación al, al pueblo. Tenemos que levantarnos, interceder, hablar o abogar, hacer justicia y bondad, regresar al primer amor. Israel, regresa al amor verdadero. Israel, convirtámonos de nuevo en un pueblo de justicia y bondad. Seamos el pueblo que a él le complace. Israel, por favor reconoce tus revelaciones. Israel. Olvídate de quién está correcto, quién, está, quién no está correcto. Israel, regresa al templo de mi rey. Israel, aprende cómo orar al Todopoderoso de una forma, un protocolo real. Israel. Dejemos de darnos en el pecho de que sabemos mucho. Israel, conviértete en el pueblo humilde, humilde, humilde que el, el pueblo que, que el Padre requiere de nosotros, Israel. Este día es el día de poder cambiar nuestros caminos, de cambiar nuestra mente. De apuntar el dedo a nuestro hermano, de oprimir al pobre, de oprimir al necesitado, de abusar de la viuda. Nosotros se nos ha dado todos los recursos para ser un pueblo que ama, que honra al Rey del Universo. Y hemos sido llamados al día más santo, no para discutir y para decir quién está correcto, quién no está correcto. No es para nuestra vanagloria, sino para reconocer nuestro error. Yo puedo seguir y seguimos hablando, pero yo quiero terminar con una oración. El Bidui. Quiero terminar con esto y, y yo espero que en este día sea un día que nos haga recapacitar, regresar a nuestra función. Yo, como persona que sigo la Torah, que amo al Eterno con mi alma, mi vida, mi, toda mi ser, yo lo que quiero es serle fiel a Él. Yo lo que quiero es obedecer sus mandamientos. Yo lo que quiero es ser que, que, no, que no me considere un opresor, opresor cuando me presente delante de Él. Yo solamente tengo un miedo. Mi miedo es que mi, mi rey me encuentre a mí como un opresor en vez de una persona de justicia. Yo prefiero no tener nada, pero que representarlo a él con justicia y bondad, a tenerlo todo y ser un opresor. Porque entonces yo estoy, re, yo estoy representándolo a él como un Dios opresivo. Nosotros somos su imagen. Y si nosotros ofrecemos a nuestro, a nuestro prójimo, el mundo va a pensar que nuestro rey es un opresor. Le vamos a traer vergüenza a nuestro rey por nuestras acciones. Y da vergüenza que nosotros, en misericordia que hemos tenido, que Él nos ha dado a nosotros, tomamos las fiestas y la Torah para discutir y para separar. Hay personas que hoy día se están hablando unos a los otros por cosas que ocurrieron anteriormente, por desacuerdos que tuvieron, y se presentan al Eterno como si no hubiera ocurrido nada. Jatán no le faneja Hemos pecado contra ti, Rey eterno, ten misericordia de nosotros. Así que mientras ustedes escuchan esta oración, yo espero que podamos recapacitar. Y esta es parte del bidui Mi hermana Karina lo, lo puso en Facebook los otros días y lo, lo, le hice un copy. Quiero hacerlo con ustedes para no tener que hacer toda la, la oración larga de Sidur. Pero oren conmigo, ok, si no escuchan. Miren las oraciones que dice aquí. Dice, confesión, nos hemos hecho culpables hemos traicionado hemos robado hemos hablado calumnias y maldiciones hemos causado iniquidad hemos causado mal hemos pecado intencionalmente hemos tomado bienes ajenos por la fuerza hemos asociado la mentira y el engaño nos hemos asociado la mentira al engaño hemos dado malos consejos hemos engañado hemos enojado y, y enfurecido hemos cometido y, y hemos cometido moralidad nos hemos apartado de ti Hemos cometido iniquidad, hemos pecado con mala voluntad, hemos causado daños espirituales, hemos oprimido a otros, hemos sido malvados, hemos corrompido, hemos hecho abominaciones, nos hemos extraviado del buen sendero y hemos hecho que otros se extravíen y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus buenas leyes para no y, y no nos ha servido de nada. Pero tú eres justo. Por, por todo lo que ha venido sobre nosotros y que actuaste con verdad, mientras que nosotros hemos hecho maldad. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Padre de Abraham y San Jacob, venimos delante de ti porque sabemos que tú eres justo, tú eres santo, tú eres fiel, tú eres bueno. Tú eres ben, ah, ah, misericordioso en todo lo que haces. Padre de Abraham y Jacob, venimos delante de ti porque reconocemos que solamente tú das justicia, misericordia y amor. Venimos delante de ti porque sabemos que el mundo está eh, ah, fundado en tu misericordia y bondad. Padre mi Rey poderoso, hemos pecado contra ti. Yo reconozco mi pecado. Yo y mi casa hemos pecado contra ti. Nosotros venimos delante de ti porque sabemos que solamente tú... Eres el Creador, tú eres nuestro Rey, tú eres misericordioso. Por favor, hazlo, hazlo, arra haz de tu nombre, por virtud de tu misericordia, por virtud de tu Torah, por virtud de tu. porque tú eres santo y tú cumples tu palabra. Algo que yo puedo testificar, algo que yo puedo decir, algo que yo he vivido, es que tú guardas tu palabra, tú guardas tus juramentos, y lo que tú dices, mi Rey, tú lo haces. Y yo reconozco tu autoridad, reconozco tu entronamiento, reconozco tú como creador, te reconozco como mi rey, te reconozco como mi juez, te reconozco como mi soberano y te reconozco como el patrón de patrones. Tú eres todo para mí. Si he pecado contra ti, perdóname. Si hemos pecado contra ti, discúlpanos. Por favor, mi rey, no tornes tu cara en contra de nosotros. Inclina tu oído una vez más a tu pueblo que te ama, un pueblo que te busca. Pero todavía, todavía no estamos aprendiendo cómo caminar y a buscarte. Tú nos has enseñado en tu Torah claramente lo que te, te complace, lo que tú quieres de tu pueblo. Y todavía nosotros no sabemos hacerlo bien como tú quieres que lo hagamos. Enséñanos, ayúdanos, dirígenos, por favor, mi rey. Gracias, porque aunque no teníamos acceso a ti anteriormente, Ahora a través de nuestro Mesías Yeshua podemos venir delante de ti. Gracias porque hoy el trabajo que Yeshua hizo, ahora tú nos escuchas e inclina tu oído a tu pueblo. Pero yo reconozco y nosotros reconocemos que no merece, merecemos misericordia, no merecemos nada. Pero por virtud a tu nombre, por virtud a tu juramento y por virtud a tus promesas, yo sé que tú eres fiel para actuar y para inclinar tu oído una vez más. Mi rey, tú lo acabas de decir. Tú lo dijiste en la profecía a tu, a tu siervo Isaías. Si nos arrepentimos y hacemos justicia, tú nos vas a escuchar. Enséñanos a ser un pueblo en el cual tú puedes estar agradado. Que tú que podamos complacerte. Que cuando clamemos a ti, tú digas, heme aquí. Te pregunto, mi rey: si nosotros hoy clamamos a ti, ¿estás complacido con nosotros? ¿Puedes decir, heme aquí? Somos nosotros la luz de tu reino. Estamos siendo fieles a tu, a, tu a, tu, a tu convenio. Si no, enséñanos. redagulla nuestro corazón. Dirígenos en obediencia. Porque mi, único, mi única función en este mundo es complacerte a ti, mi Rey. Servirte a ti. Para que tu nombre sea respetado. Para que tu nombre sea exaltado. Para que su nombre sea reverenciado. Y para que tu nombre se convierta en un gran nombre en, en, de nuevo entre las naciones, que toda rodilla pueda doblar y decir: Adonai Jua Elohim, Adonai Jua Elohim, Adonai Jua Elohim. Que la expresión de mi boca, la meditación de mi corazón, siempre ha, 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 haya gracia delante de ti, Adonai, mi roca, mi salvación. Le damos gracias al Todopoderoso por el privilegio y el honor de poder venir delante de Él. Israel, por favor, consideremos dónde estamos. Tomemos el resto del día para recapacitar, para poder entender la función que el Eterno nos ha dado. Nosotros no somos como otros pueblos. Nosotros somos los representantes del Rey del Universo. Somos la imagen de ese Rey justo en la tierra. Somos nosotros justos como Él es justo. Nosotros estamos haciendo el trabajo de justicia que nos encomandó. Si no, vamos a unirnos como un pueblo. Pedimos perdón como un pueblo. Una voz, un sentimiento, un corazón. Para que este próximo año, que eh, podamos nosotros poder representarlo en la forma que nuestro rey, nuestro creador, nuestro soberano se merezca y se merece. Y le damos gracias a Yeshua, nuestro Mesías, por brindarnos este gran acceso y este honor a ese Padre Celestial. Shalom, que el Eterno los bendiga. Y que tengan un buen día de expiación. Bye bye.